estamos en un programa más de Formación en Acción aquí en DGES TV, que es tu TV, por supuesto. Muy bien, presentándoles a los CECATI, porque ya saben que nosotros nos dedicamos precisamente a la formación para el trabajo e invitamos a los CECATI que existen en nuestra Ciudad de México, en las distintas alcaldías, para que vengan a presentarse con ustedes. Invitamos jefes de vinculación, directores, profesores, alumnos, hemos tenido jefes de área. Muy, muy interesante lo que hemos presentado aquí en nuestro programa. Y hoy les traemos un CECATI que ya nos ha visitado en programas anteriores, el CECATI 162, con nuestra jefa de vinculación, Rosalba de Santiago, aquí con nosotros. Ahorita la presentamos como se debe, y a mi izquierda nuestro profesor de diseño de modas, que también se presentará con ustedes, ¿verdad, don Pepe? Oh, sí, estaba un poco distraído, perdón. Buenos días. Hola, don Pepe, buenos días. Buenos días. Buenos días. Soy el profe Pepe, ya saben que soy jubilado de las escuelas secundarias técnicas y estoy aquí pues para apoyar aquí a la maestra Sara, ¿verdad? Sí, exacto, está para apoyarme un ratito. Muy bien, gracias, profe Pepe. Pues bueno, empecemos. Vamos a ubicarnos primero. ¿Dónde se encuentra este CECATI 162 aquí en nuestra Ciudad de México? Maestra Rosalba de Santiago. Bienvenida y cuéntanos, vámonos ubicando para que vayan animándose a llegar al CECATI. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, pues efectivamente nosotros somos el CECATI 162, estamos en la calle de Naranjo número 110 en la colonia Santa María la Ribera. Estamos muy cerca del metro Buenavista y del metro San Cosme. Y bueno, pues en nuestro plantel contamos con varias especialidades. Es un plantel muy bonito por la infraestructura, ya que es una escuela que data del siglo pasado, la estructura como tal. Y bueno, pues obviamente también tenemos un plantel que cuenta con varias especialidades en donde la gente puede capacitarse. Una de nuestras especialidades, como bien lo decía la maestra Sara, es la especialidad de diseño de modas. Y bueno, pues es una especialidad que nos permite el desarrollar habilidades entre las personas que se capacitan en esta especialidad y, bueno, pues crear sus propios diseños, hacer transformaciones en plantillas y, bueno, pues de alguna forma ahorita el profesor nos va a poder explicar más ampliamente todo lo que aprenden en esta especialidad. Así es. Bueno, pues todos los CECATI tenemos una serie de especialidades que, por supuesto, pasan por todo un proceso que ustedes ni se imaginan, porque hay que presentar la propuesta del programa de estudios, hay programas ya establecidos, ya el profesor tiene que ser el profesor ad hoc o adecuado para impartir esa especialidad. Bueno, es una serie de filtros para que cada CECATI se le autorice una especialidad. Así es de que no crean que todo se hace al aventón, no. Todo está precisamente filtrado y analizado y cada vez más, porque antes los maestros entraban casi que por herencia, ¿verdad? El hijo del profesor, que ya tenía 30 años en el CECATI, llegaba a dar clases. Hoy no es así, hoy son una serie de exámenes que ameritan que el profesor está preparado para estar frente a grupo. Profesor, usted pasó todos esos filtros. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene en el CECATI? Pues miren, yo tengo alrededor de 5 años. 2 años estuve como externo y bueno, hasta hace poco, bueno, ya obtuve la plaza. Y como bien comenta la compañera, pues sí, fue un proceso largo en el que, bueno, tuvimos que presentar papeles hasta de la primaria, secundaria y todo lo que respalda nuestra preparación. Así es. Tú dijiste ahorita, profesor, externo. Esa es una forma que tenemos los CECATI de recibir apoyo de algunos instructores que imparten cursos en algunas, sobre todo en dependencias fuera del CECATI. Entonces, es una forma de apoyo que recibimos dentro de los CECATI. Profe, dinos tu nombre, por favor. Bueno, me presento. Yo soy el profesor Jesús Rodrigo Bautista López, de la especialidad de diseño de modas. Yo soy ingeniero textil.
Excelente. Bueno, pues para que ustedes vean que en distintos SECATI dentro de la ciudad se imparte esta especialidad de diseño de modas. Y de verdad, la calle Naranjo en sí misma, la calle es muy bonita. Lleguen al Metro San Cosme y ahí caminando es un disfrute el poder llegar al SECATI. Profesor, entonces cuéntanos. Vamos a empezar abriéndoles el apetito y que sepan cuál es el curso que viene o en el cual se pueden inscribir ahorita. Ah, pues ahorita tenemos un, bueno, ahorita en el curso que estamos impartiendo es el de la elaboración de maniquí escala, que es uno muy parecido a este, en el que, bueno, por lo mismo de la pandemia no sabemos si los alumnos van a tener el maniquí para poder trabajar, porque vamos a después dar el curso de elaboración de plantillas sobre maniquí, entonces por esta situación pues no pueden trasladarse al plantel. Claro, pero esto de maniquí me encanta porque alguna vez que también impartimos en el SECATI 127 diseño de modas, veía yo que no hacían trazos ni nada sobre el maniquí, van trabajando la prenda. A ver, ¿nos puedes mostrar un poquito cómo es eso, ese asunto? Pues miren, es que para hacer un patrón se hacen de dos formas. Pueden ser por trazo plano, que es como siguiendo un instructivo, haciéndolo con nuestras reglas, ¿no? Bueno, de todas formas lo vamos a tener que utilizar al final, pero nosotros ya tenemos un instructivo en el que vamos haciendo la plantilla de la falda, de los talles para hacer los moldes, y pasamos de un trozo de papel o de un trozo de tela, que es un espacio bidimensional, que quiere decir que nada más está plano. Uh-huh, sí. Y ya una vez que nosotros empezamos a darle las formas, por ejemplo, estas que son las pinzas, que son los que nos van a generar el volumen del cuerpo, pues ya van a hacer que este pedazo de papel o este pedazo de tela, que era plano, bueno, ya tenga un volumen. Pasamos de lo bidimensional a lo tridimensional. Y el paniquí justamente es tridimensional. Sí, pero sí tienen que poner el papel ahí. Bueno, para probarlo y ver que hayan hecho correctamente su trabajo. Ah, perfecto. Generalmente, bueno, yo lo que les comento a los alumnos es de que hay muchos trazos con los que ustedes pueden hacer un patrón. Hay muchos sistemas. En las secundarias, pues, les enseñan con un libro que se llama 6C. Pero, bueno, hay muchos sistemas, ¿no? Hay el inglés, hay americano y hay muchos sistemas. Todos nos van a llevar a lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuál yo utilice, siempre y cuando lo sepa utilizar, pero no son mágicos. ¿Qué quiere decir que no son mágicos? Que yo de alguna forma voy a tener que probarlo en el maniquí o en el cuerpo de la persona para ver que realmente le quede bien, que les ajuste, ¿no? Y si necesitan un ajuste, pues va a ser en el maniquí o en la persona. No lo voy a hacer así, ya terminar y ya entregarlo. Sí sería lo mejor. Pero profesora, no, pero todos somos diferentes. Ahorita se me está ocurriendo que alguien que nos está viendo dice, yo sí me quiero inscribir en eso, y dice el profesor que a lo mejor no voy a tener el maniquí. ¿Dónde acuden? ¿Hay una calle especial en esta ciudad o algunas tiendas, negocios donde se compran ese tipo de maniquíes? Ah, sí, hay varios establecimientos. Por ejemplo, Casa Díaz es una empresa donde venden artículos para máquinas de coser, maniquís, hilos, todo esto está muy cerca de aquí. Bueno, sobre esta calle que es Fray Servando hay una matriz, creo que es la matriz, y una sucursal aquí en casi esquina con Eje Central. Ajá. En República del Salvador. Muy bien, ustedes pongan materiales para diseño de modas o maniquíes para diseño de modas y les van a aparecer un montón de tiendas, ¿verdad? Uh-huh, sí. Busquen, naveguen, ¿verdad, profe? Uh-huh. Sí, naveguen. Oiga, profe, es que yo ahora que veo que está haciendo maniquí, pues yo me pregunto si, mire, yo soy chiquito. Puede ser padre, ¿no? Hacer ropa para títeres, así como en maniquí, ¿no? Claro, también es posible. ¿Y niños? ¿Y niñas? Niños, niñas. De hecho, en el plantel tenemos la especialidad también de confección industrial de ropa. Bueno, por el momento, bueno, está en pausa. Y ahí también vemos lo que es confección de prendas para dama y niña, caballero y niño, alta costura y patronaje y graduación. Muchos cursos están incluidos en esta especialidad. Uh-huh. Entonces, háblanos un poquito de fechas. Ahorita se pueden inscribir a qué curso. Está por comenzar el curso de modelado sobre maniquí
de patrones básicos y es donde vamos a utilizar el maniquí que estamos elaborando. Sí, perfecto. ¿Y cuándo empieza? Está abierto ahorita. Empieza el día 28 de febrero y ahorita están las inscripciones. Ah, perfecto. 28 de febrero pueden ya empezar a inscribirse, ya están abiertas. Ya saben cuáles son las condiciones para inscribirse. Jefa de vinculación. Sí, el proceso de inscripción es muy, muy sencillo. Solamente requerimos, de hecho ahorita como ya estamos dando atención en plantel, la inscripción se puede hacer de manera presencial. En caso contrario, bueno, también dentro de la programación les proporcionamos un enlace donde pueden hacer su inscripción virtual. En este caso requieren copia de la CUR, del comprobante de domicilio, de su último grado de estudios, de su acta de nacimiento y dos fotografías también infantil para la elaboración de su credencial. Obviamente, al término del curso, si el chico acredita el curso, se le expide el documento con validez oficial y con este valor curricular, que es un documento pues expedido directamente por la Secretaría de Educación Pública. Así es, eso es importante porque pues a lo largo de su formación, mientras más documentos que respalden esta, pues mucho más fácil podrán conseguir un empleo y pues qué más padre que se autoempleen, ¿no? Que generen su propia empresa. Muy bien, ¿qué otras especialidades tenemos, jefa de vinculación Rosalba? Sí, de hecho, complementando un poquito lo que el profesor Rodrigo decía, tenemos la especialidad de diseño de modas, que es una de nuestras especialidades bastante fuerte. También tenemos confección industrial de ropa, pero también tenemos sastrería. De hecho, es otra especialidad que de alguna forma se complementa con esta. Y también tenemos la especialidad de administración, que es una especialidad donde de alguna forma al chico se le enseña a hacer un plan de negocios por si ellos quieren en algún momento montar un negocio. Y con el vínculo que tenemos con otras instancias, podemos ejercer el que ellos puedan conseguir un crédito precisamente para eso, para conformar un negocio particular que les permita pues obtener un ingreso mayor. Entonces, esas son algunas especialidades. Pero bueno, pues contamos con algunas otras como alimentos y bebidas, contabilidad, inglés, asistencia ejecutiva, ofimática, estilismo, cosmetología. Entonces, la verdad es que la gama de cursos y de especialidades que tenemos es muy amplia para nosotros. Es que es increíble, miren, los alumnos llegan por un curso, diseño de modas. Después se dan cuenta que confección industrial de ropa complementa perfectamente porque es donde aprenden a hacerlo de una forma industrial, ¿no? Y aprenden a hacerlo en cantidades, a usar la cortadora y todo esto, y se complementa perfectamente. Entonces, terminando ese, se dan cuenta que sastrería pues les da mucho más herramientas. Y terminando ese, se dan cuenta que pueden ir a administración para empezar a formar su propia empresa, pero luego se dan cuenta de que van a manejar números, dineros, cuentas, y entonces se meten a contabilidad. Y ya estamos hablando que un alumno se puede estar ahí 4 años en proceso de formación, turno matutino y turno vespertino. ¿Sí contamos con 2 turnos? Sí, de hecho, el horario de atención que nosotros tenemos, bueno, ahorita por pandemia, pues obviamente han disminuido el horario de atención, pero en realidad el horario de atención que tenemos es desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para que de alguna forma toda la población tenga la posibilidad de ajustar o el tiempo que le quede libre pueda tomar algún curso de capacitación. Y bueno, pues el horario es bastante amplio y sobre todo flexible porque en realidad van pocas horas a capacitarse. ¡Oh! El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Así dicen ustedes, ¿verdad? Así es. Exactamente. Oiga, oiga, jefa de vinculación, entonces, por ejemplo, el curso de diseño de modas, ¿cuántos cursos tiene? La especialidad es muy completa, profesor. ¿Cuántos módulos los puede? Hay 9 cursos. Hay una parte que es básica, donde se ve la conformación de un book de moda, historia de la moda. Después nos vamos a la parte media, donde se ve lo que es modelado sobre maniquí, ilustración de moda, graduación de moldes y patronaje de moda. Y después nos vamos con la parte avanzada, donde está lo que es la elaboración de una colección de moda.
graduación y patronaje por computadora, y también está lo que es el book digital. En ese inter pueden aprender un montón de cosas, desde, fíjense que estoy viendo aquí, ¿lo ves, profesor? Es un bordado, ¿no? Exactamente, es un bordado. ¿A qué corresponde eso? ¿Por qué tiene un alumno de diseño de modas que empezar con bordado? Ah, pues porque tienen que confeccionar sus prendas y como las van a utilizar en prendas de alta costura, entonces tienen que, estas se aplican a mano. Muchas de estas prendas ya están medio armadas o medio hechas, y solamente cuando ya están en el maniquí, solamente así se pueden ir colocando las cuentas o chaquiras, todos los avalorios que se le puedan poner para darle realce a la prenda. Para darle realce a la prenda, exactamente. Yo he visto también que, profesor, a veces les piden a los alumnos una tela y tienen que en su cuaderno imitar esa textura. ¿Y eso por qué? O sea, ¿de qué me sirve a mí que yo imite esos colores y esas texturas en un cuaderno? Ah, pues para que en un punto dado, pues ellos puedan sacar sus propuestas y hacer todo en un papel, todo lo que es el diseño, hacer sus figurines, vestirlos, ¿no? Ahora ya también es digital, pero bueno, siempre se parte de una parte manual y de aparte de hacerlo, ¿no? Saber cómo se hace la mezcla de colores y todo esto, para que ellos pues puedan generar una gama amplia, ¿no? De texturas, de colores. Perfecto. Profesor, a veces me pregunto, ¿es una especialidad cara? Sabemos que hay especialidades que requieren más inversión, porque dentro de tu capacitación hablamos de inversión, no de gasto, porque cada elemento que vas a adquirir tiene un objetivo, y a veces los profesores incluso pedimos algunas marcas, porque por cuestiones de calidad. Yo a veces les digo, compren tal marca, y me llegan con otra, y yo digo, no, por favor, no. Es que uno trata de hacérselos lo más accesible posible, pero hay cosas que para un mejor aprendizaje necesitas lo mejor. Entonces, ¿qué tendría que invertir mucho un alumno que se inscribe con usted? Bueno, yo generalmente, bueno, les pido que para el primer curso, que es de dibujo, bueno, primero es el más básico, sus materiales son hojas blancas, su lápiz HB, y ya, con eso vamos a empezar a dibujar. No les pide, de momento, conforme vamos avanzando, les voy pidiendo colores y les voy pidiendo otras cosas. Yo no les doy una lista de principio porque no sé si realmente es algo que les guste. Exacto. No me gusta que hagan un gasto innecesario antes de saber si esto es lo que verdaderamente les gusta o les llama la atención. Entonces, yo siempre les digo, bueno, miren, ahorita para empezar pueden comenzar con, ciertos materiales, o pueden comprarlos, o les doy los tips para que vayan viendo qué tipo de regla. Si se compran una económica, bueno, que vean que esté bien escuadrada, que esté bien la impresión, por lo menos, ¿no? Y ya conforme van ellos avanzando y van ellos agarrándole el gusto, bueno, ya se van haciendo de sus instrumentos más caros, porque ya va a ser algo con lo que van a estar trabajando continuamente. Perfecto. Ese es un principio bien importante que creo que todos los instructores de CECATI ponemos en práctica, que es considerar las posibilidades de cada alumno, considerar que cada alumno nos plantee cuál es su situación, sus limitaciones, sus condiciones, y como profesor ir adaptándonos a las posibilidades de cada uno, porque lo más importante es finalmente su capacitación. Bien, jefa de vinculación, ya nos vamos a ir, ¿verdad, don Pepe? Ay, sí, ya, es que el tiempo se va bien rápido y podríamos estarnos horas y horas y horas platicando, pero pues no se puede. No, no se puede, nos dormimos aquí. Jefa, muy bien, pues invítenos a que vayamos al CECATI. Sí, pues en el CECATI 162, nuevamente repito, el domicilio Naranjo 110, en Santa María la Ribera, los esperamos con los brazos abiertos para que conozcan nuestro plantel, se van a enamorar de él. Es un plantel muy precioso en su infraestructura, pero sobre todo en la calidez, en el servicio y en todo lo que implica el proceso de capacitación. Así es que los esperamos, tenemos horarios ahorita de atención desde las 8 de la mañana, para que puedan visitarnos, para que conozcan, para que vean
toda la oferta educativa, que es muy amplia y que, bueno, en algún momento esperamos poder cubrir las necesidades de capacitación de ustedes. Los esperamos y muchas gracias. Gracias. ¿Y alguna red? ¿Se encuentran en Facebook? ¿Los pueden encontrar? Sí, de hecho, tenemos Facebook, CECATI162, así como se oye, y CECATI162 con número para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Perfecto, ahí generalmente cada director, cada jefe de vinculación van subiendo los cursos que están disponibles en ese momento, sus horarios, su costo y todo el procedimiento que tienen que seguir para inscribirse. Profesor, nos despedimos, invita, porque fíjate que en Educación Secundaria Técnica no solamente estamos invitando a los alumnos que egresan de 15 años, sino a todo el personal que trabaja dentro del sistema de secundarias técnicas, así es de que invítalos, por favor. Pues bueno, yo los invito a que se inscriban a los cursos de diseño de moda. Ahorita todavía son a distancia, entonces pueden capacitarse desde su casa y también, bueno, a bajo costo, ¿no? Ya que nosotros damos materiales que son imprimibles y que ustedes pueden usar sin tener que comprarlos, dependiendo de sus situaciones. Perfecto, pues quedan ustedes entonces invitados. Profe Pepe, nos despedimos entonces. ¡Oh, sí! Este fue un programa más de Formación en Acción. Con ustedes aquí, el CECATI 162 en esta ocasión, que luego nos va a traer algo rico de comer, ¿verdad? Así es, vamos a venir con la especialidad de alimentos y bebidas. ¡Sí! Esa se me antoja mucho. Que yo, que el cocol y que la lechita, ¡no! ¡Camarones! ¡Chocolate! ¡Pastel! ¡Ay, le entramos! El glotón del profe Pepe. Bueno, chicos, chicas y todos los que trabajan en Educación Secundaria Técnica, nos vemos la próxima en su programa Formación en Acción. Adiós.